En más información, en punto de las 8:30 de la mañana de este día, martes 14 de noviembre, el equipo del DIF estatal, acompañado por su presidente, la señora Brenda Ruacho de Vega, realizaron un volanteo en el crucero del Boulevard Benito Juárez e Independencia. El folleto entregado a cientos de mexicalenses contenía datos de su cuarto informe de gobierno, destacando los avances logrados durante este último año en áreas como infantes, jóvenes, familias, comunidad, discapacitados, adultos mayores, entre otros. Se pretende continuar con esta actividad durante los próximos días en los otros municipios de Baja California. Y precisamente para dar seguimiento al tema del cuarto informe del DIF estatal, Leslie Arechiga se encuentra con la presidenta Brenda Ruacho de Vega. Leslie, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allá en el estudio. El día de hoy nos encontramos en presencia de la señora Brenda Ruacho de Vega, quien la mañana de hoy la acompañamos a que entregara su cuarto informe de gobierno. Entregó volantes, entregó folletos con determinantes puntos. Platíquenos cuáles son los más importantes. Bueno, pues muchas gracias. Estamos entregando el cuarto informe de actividades de DIF Baja California, donde, bueno, son 43 los programas que estamos reportando y 18 temas adicionales que hemos tomado. De estos 43 programas y los 18 temas, podemos destacar, este es el volante que estuvimos entregando. Este es una revista un poco más amplia, donde si no tuvimos la oportunidad de entregarte lo a ti personalmente, puedes tenerlo en la página de internet dipbc.gov.mx, donde, bueno, ahí están los 43 programas y los 18 temas, donde viene cuántas personas fueron beneficiadas, a quién se le benefició, y bueno, y cuántos recursos se otorgó a cada uno de estos programas. Donde podemos destacar es, nos sumamos a lo que es la Cruzada por la Seguridad, tarea de todos, que es tarea que lleva el gobierno del estado, y bueno, dentro de esto está Escuela para Padres, donde iniciamos la administración con 12,000 papás que se graduaban año con año, y bueno, este año se graduaron 40,000 padres de Escuela para Padres. Lo que son las becas para estancias infantiles, también cada año lo hemos aumentado, este año no fue la excepción, donde beneficiamos a los niños que tienen sus papás trabajando o estudiando, que no pueden pagar una estancia, pero bueno, se acercan a DIF y todavía tenemos oportunidad de poderlo seguir apoyando. Acérquense a DIF para poder beneficiar a sus niños. Y bueno, lo que son los CRI, las unidades básicas de rehabilitación, lo que es los desayunos escolares, este año otorgamos 9,900,000 raciones en este año en lo que son las desayunadores escolares, y bueno, lo que es No Más Niños Invisibles, donde es el único estado de la República Mexicana en garantizar que nuestros niños tengan su identidad desde el momento del nacimiento y no al rato no anden batallando que no tienen acta de nacimiento o que la tienen extemporánea. Y bueno, nuestro gran logro es de que también somos punta de lanza. Bueno, esa es la aplicación Habla por Ellos, y y bueno, son 43 programas, 18 temas, que sí, por favor, nos ayudan en revisar el informe, en que sepan qué hace DIF, que es un equipo que nos apoya en todo el estado, alrededor de 1,200 personas que estamos trabajando. Hicimos ya 522 giras de trabajo en todas las comunidades de nuestro estado, y siempre vamos de la mano con otras dependencias que las invitamos para no llevar más apoyos a la ciudadanía. Sí, señora Brenda, me gustaría que resaltáramos mucho lo de la aplicación. En septiembre estuvimos presente cuando la lanzaron. Esta aplicación, recordemos que puede ser pues una denuncia tanto anónima como si bien pueden poner su nombre en caso de que detecten que algún vecino, algún niño está siendo violentado, sufriendo algún tipo de maltrato psicológico o físico. Platíquenos de septiembre a la fecha, ¿cuántas denuncias se han presentado? Por lo general, pues son anónimas, ¿verdad? No siempre se sabe quiénes son los que denuncian. Así es, dentro de el tríptico que traemos como en la revista, bueno, es algo que resaltamos porque sí necesitamos que todos bajen la aplicación. Es muy sencillo, y sí, bueno, si no saben ustedes de adultos bajar la aplicación, sí. Con que un niño de 4 o 5 años le sabe bajar rápidamente la aplicación, y es muy sencilla de usar, puede ser anónima o dando tus datos personales. Si no sabes la dirección en donde te encuentras, si estás viendo o oyendo una situación
prevención de violencia infantil, bueno, te permite la aplicación dar tus datos de geolocalización y bueno, y también puedes tomar video, tomar fotos, y si no me puedes escribir los hechos, puedes dejar un mensaje de voz donde puedes describir los hechos y bueno, de esa manera podemos nosotros llegar oportunamente. De esta manera es mucho más fácil que ustedes puedan hacer la denuncia y no se queden callados y al rato que pase una situación pues muy grave de los menores y van los medios de comunicación y les preguntan a los vecinos y todos sabían. Hay que hacer la denuncia para poder intervenir a tiempo y que no haya la violencia con los menores. Aquí se encuentra dentro de la revista el cómo utilizarlo paso por paso, y es muy muy sencillo de utilizar, así es de que se hizo lo más fácil posible para que todo mundo tenga acceso a esta aplicación. Y bueno, según INEGI, los niños tienen acceso a internet, una cantidad muy muy grande, y tienen acceso a un teléfono o una tableta, y los adultos, bueno, no se diga, así es de que todos a bajar la aplicación. Señora Brenda, muchas gracias por estos avances y sobre todo por esta aplicación que está ayudando a la comunidad. Van 25 denuncias, me lo dijo en la mañana, hasta el momento, dos por día ya últimamente. Quisiera nada más que me resaltara, ¿dónde pueden encontrar esta revista, los folletos? Porque pues ya fue en la mañana una entrega, ¿dónde se pueden informar? Bueno, seguiremos toda la semana haciendo volanteo en todos los estados, en los puntos más importantes de cruce, y bueno, si no tienen la oportunidad de vérselo entregado, pueden entrar a la página de internet dfbc.gov.mx y así ustedes nos pueden conocer un poquito más de lo que venimos haciendo, y si tienen la necesidad de alguno de los programas también se pueden acercar con toda la confianza. DIF está con las puertas abiertas. Muchas gracias, señora Brenda. Hasta este momento es mi reporte. Regreso con ustedes las cámaras al estudio.